Aquí estoy en el vecindario, amigos. Miren, como les digo, son casas nuevas. Están otras en construcción aquí en esta calle, en la parte de abajo. Estos son, son más o menos las casas. Es el estilo de casas que hay aquí. Aquí en San Diego, pues, las casas pues tienen mucho el estilo colonial, como pueden ver aquí ustedes. Estilo español. Esa es la arquitectura que se maneja en esta comunidad. Y pues en el diseño vamos a hacer algo un poquito más moderno. Ahorita van a poder ustedes ver. Aquí estoy ya en la casa de mi cliente. Aquí pueden ver la casa. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Alex Zamora nuevamente. Les quiero dar la bienvenida a un nuevo video. Hoy este día es miércoles, estamos a mitad de la semana. Este lunes, hace dos días, empezamos un nuevo proyecto. Se los voy a presentar. Este proyecto es en una comunidad nueva. Bueno, la comunidad en sí no es nueva. Esta parte de estas casas es nueva. Les voy a mostrar un poquito las casas para que las puedan ver. Es una zona residencial privada aquí en San Diego, California. Y aquí estamos empezando este nuevo proyecto. Estamos empezando con la construcción de una piscina. Aparte de la piscina, vamos a estar construyendo una cocina exterior con una casita, un cobertizo. Y pues ya se la saben, vamos a estar instalando lo que es el asador, todos los accesorios para una cocina exterior. Una mesa de concreto también, estilo barra, donde van a poner muchas cosas ahí como refrigerador, bebidas. En este video, como les digo, les voy a presentar el diseño para que puedan ver lo que viene en los videos. Y si quieren ver algo en específico, algo que quizá no haya respondido en videos anteriores, pues me lo dejan en un comentario y yo ahí les respondo con mucho gusto. Aquí entré por la parte izquierda de la casa. Aquí en la parte izquierda vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a estar construyendo una cancha de básquetbol. Sería como la mitad de la cancha nada más. No va a estar al tamaño que es profesional. Y pues ahí para darle un poquito de interés al diseño, vamos a estar instalando lo que son esas losas de concreto que pueden ver en el diseño. Y entre las losas, pues vamos a estar instalando pasto artificial. Como siempre, ya les dije a muchos que en los videos de pasto artificial que tengo aquí en el canal, ya les he explicado por qué razón mis clientes les gusta el pasto artificial. Pero pues ya cada quien, ¿no? Si el cliente me dice pon grama natural, yo pongo grama natural. Esto es a lo que el cliente quiere, lo que se le acomoda para él y su familia. Y en este caso, pues eso es lo que se eligió. Entonces es lo que vamos a estar haciendo en este lado. Y nos vamos ya para la parte de atrás de este jardín. En esta zona de aquí donde pueden ver la fogata. Aquí vamos a estar poniendo la fogata. Aquí en el frente de lo que es esta fogata vamos a remover la cerca. Esta cerca se va a remover y vamos a poner una cerca de cristal. Vamos a estar poniendo el cristal templado. Y ahí pueden ver también las casas de los vecinos. Me imagino que los vecinos también van a poner algo para privacidad. Pero así es como se manejan las cosas aquí en San Diego. Pues como les digo, todo este patio aquí va a ser para la fogata. Aquí sobre la fogata vamos a estar poniendo unas lucecitas de patio, de jardín, para alumbrar lo que es esta área. Y pues aquí atrás, lo que es la parte trasera de la casa, pues aquí tenemos la piscina. Miren, aquí se está haciendo la excavación de la piscina. Aquí tenemos a los expertos en piscinas.
en San Diego, California. Aquí tenemos a mi tocayo, Alex. La estás cargando a pura pala, miren, pura pala. La máquina nada más es para remover la tierra, pero él es el que está haciendo la excavación. Esta es la parte más honda de la piscina. Aquí va a tener más o menos como 2 metros de profundidad. Y acá toda la entrada, pues esta piscina va a ser a un solo nivel, porque se le va a poner una lona que la va a cubrir. Se va a cubrir esta piscina para que los niños no se metan. Tienen niños pequeños aquí, para que no se vayan a meter a la hora que ellos quieran a la piscina. Pues ya ven que es un poco peligroso. En este caso el cliente es lo que va a hacer. Entonces, esta zona de aquí es donde va a estar el jacuzzi. Enfrente del jacuzzi tiene un área bajita donde van a poder aquí jugar los niños, como un estilo chapoteadero. Y pues ya después de ahí va a ser lo que es la alberca de ahí para adelante. Esta alberca está grande, entonces las medidas de la alberca son de 52 pies de lado a lado, y de ancho es a 22 pies también. Está ancha. Aquí en esta área de la esquina, aquí donde pueden ver esta tierra, la tierra que se está sacando ahorita, pues aquí es donde va a ser la cocina exterior. Como ya les dije en la introducción del video, aquí se va a instalar el cobertizo, la cocina exterior, la parte de atrás del cobertizo, pues va a tener una pared donde se va a estar poniendo la televisión, para que cuando estén aquí disfrutando de la alberca, cuando estén haciendo la carnita asada, pues puedan estar viendo también el fútbol o lo que quieran estar viendo en la televisión. Así es que todo lo demás, amigos, pues ya es algo más sencillo. La parte de atrás, pues son pisos. Aquí en esta parte de lo que es la casa, la alberca, pues son pisos de concreto. Aquí en estos cuartos que pueden ver, pues aquí está la salida del cuarto principal. Aquí vamos a estar instalando unos adoquines modernos. Todo este adoquín que se instaló aquí como parte de la casa se va a remover. Igual en este lado también. Todo esto se va a remover. Vamos a estar instalando un adoquín más moderno. Y pues ya todo lo demás es jardín, son plantas. Cuando lleguemos a esa etapa, pues les voy a hacer un video para darles detalles exactos de los tipos de plantas que vamos a estar utilizando para este proyecto. Pues este es el proyecto, amigos. Es un proyecto grande, es un patio grande, pero pues sin duda que se va a ver muy bonito, como todos los proyectos que hacemos aquí. Aquí en esta parte que ven aquí, amigos, aquí es donde va a estar la lona para la alberca, la que va a cubrir la alberca. Aquí es donde se va a enrollar, aquí va a estar el motor, y para eso se está haciendo esta parte aquí. Como les digo, si tienen preguntas adicionales, pues ahí me la dejan en los comentarios. Así es, amigos, les quería presentar el proyecto. Con eso despido este video. Pues se vienen muchos videos interesantes, porque al mismo tiempo de este proyecto estamos haciendo otro proyecto en este mismo vecindario. Ese video se los voy a presentar enseguida. Entonces vamos a estar trabajando en los dos proyectos a la misma vez, y pues se vienen videos muy interesantes.
Así es que gracias por ver este video hasta el final. Si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen sugerencias de un video en específico, déjenmelo aquí en un comentario y yo con gusto les hago el video. Así que amigos, gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video.